un placer conversar contigo, hacer esa entrevista y bueno, conversar un poco acerca de cómo está pasando esta cuarentena. Qué gusto saludarte, qué gusto saludarlos a todos. Y bueno, por ahora afortunadamente bien, bien de salud con mi familia y tratando de adaptar las herramientas que tengo para las necesidades del día a día, ¿no? Yo soy artista, pero no sabía manejar programas de grabación, o sea, y bueno, me ha tocado aprender. Estos días han sido de mucho aprendizaje y de adaptarme sobre todo. De que pase un año más una vez, sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Bueno, para todos los que te seguimos, porque aquí en Perú tienes muchos seguidores y obviamente estamos viendo tus redes sociales y vemos que tú ahora estás pasando también con Grace, que es tu pareja, y están viviendo ahorita la cuarentena juntos. ¿Qué tal la convivencia ahora en estos tiempos? Bien, pues nosotros vivimos juntos hace ya poco más de 8 años. Estos días han sido de aprovecharlos realmente. En nuestra casa, nosotros ahorita estamos viviendo, estos últimos 2 años hemos vivido en Medellín, en Río Negro, al lado del aeropuerto, en una casa campestre. La hemos pasado bastante bien estos días porque desde que la tenemos hace 2 años no hemos podido disfrutar de este espacio tanto como estos días. El mundo de la música o el género musical se ha visto afectado por toda esta pandemia, pero sin lugar a dudas tú y obviamente que tu pareja han sabido mantener contacto con todos sus seguidores. Están constantemente grabando videos, haciendo transmisiones. ¿Tienen ahora también un poco más de contacto con sus fans, con la gente que los sigue quizás? Pues digamos que esa ha sido una etapa, como tú dices, creo que la industria musical es una de las más afectadas. Tú y Grace han sacado muchas canciones, las cuales se han compenetrado muy bien ustedes también como artistas, no solo como pareja, sino también como artistas, sacando canciones como amantes esta noche. Y bueno, y ahora con su último lanzamiento, que Si tu amor no vuelve, de repente ahora que están más tiempo juntos, ¿saquen más temas también? Pues estamos haciendo más música. Ella acaba de lanzar una canción que se llama Los Besos. Ya, es más, esta canción te la dedicó. También es una de mis canciones favoritas. A mí, te soy sincera, una de las que me encanta es Amantes. ¿Podemos cantar un pedacito de esta canción? Amantes. Claro, acá tengo mi... tengo mi guitarra ya, R. Si lo nuestro no está hecho, sin querer uno se enamora, si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas, a solas, oh. ¡Qué linda! Bueno, y escuchando tu canción, y acá tienes obviamente a tu público, pero quedó pendiente tu concierto aquí en Perú. Tengo un poco de conciertos pendientes. Yo desde que lancé Detente no he ido como tiene que ser a Perú a cantarles. Bueno, esperemos entonces que todo esto pase y obviamente vuelvas a reencontrarte con todo el público que quiere ir a tu concierto, que quiere escuchar tus canciones y bueno, compartir quizás ese tiempo contigo también. Va a ser muy bonito ese reencuentro. Sí, y sabes que yo de alguna manera pues uno ya pasando tantos días en la casa se siente uno bastante bien y muy reconfortado. Pero sí extraño mucho viajar y extraño mucho el aeropuerto de Lima. Cuando llegaba a Lima, así fuera de escala, a comer alguna cosita rica, a recordar, no sé, a mí Lima me trae muy bonitos recuerdos. A mí caminar en Miraflores, digamos las veces que lo he podido hacer, irme a trotar por el malecón, me recargan un montón. Yo siento que yo tengo bastante de Lima. Público peruano, ¿cómo te ha acogido cuando tú has venido aquí? El público peruano es un público muy acogedor, que le encanta cantar, bailar. ¿Cómo sientes tú el cariño del público? Muy bien, sabes que de los países en los que he podido capitalizar más cariño en mis 7 años de carrera ha sido Perú, Colombia, Ecuador. Y recuerdo mucho al público peruano porque cada uno en su sector tiene un cariño especial y ha estado en cada etapa de mi carrera de una manera muy constante, desde Buscándote. Yo he podido, o sea, desde mi primera canción he podido trabajar en Perú, he podido ir a cantarles y eso ha sido
una bendición en mi carrera y en mi vida. Ahora, escuchando ahí el ladrido de tus perros, una de las cosas que obviamente tú dejas de lado por tus conciertos, por tus viajes y por todas tus actividades, obviamente también son tus perros. Y el estar en casa ahora, veo que tus vidas tienes un montón y ahora compartes mucho más tiempo con ellos también. Chisquili, chisquili, chisquili. Pues mira, tengo, son un poco de estos bebés. Son 10, ella es Chila. Chila, ah, mira. ¿Cuántos tienes? Son 10. 10, wow. Bueno, ahí estás. 10 de estos. ¿Eres amante de los animales? Sí, todos duermen en la cama. Todos duermen en la cama, o sea, es una cosa increíble. ¿Y cómo haces con Grace? Con ella también hay. Pues es ya uno va cogiendo el tiro, ¿no? Pero sí te digo que es delicioso, porque yo me pierdo con ella así delicioso y en medio se meten los perros. Es una cosa que solo ella y yo, o sea, es la locura que tenemos en común. Nosotros queremos que nos regales quizás otra canción de tu último lanzamiento. ¿Podemos cantarla juntos? Claro. Detente. Si lo tuyo no se llama amor, te pido por favor, de todo corazón, no juegues con mi mente. Fue suficiente con aquella vez que diste adiós, nunca más volver y siempre vuelves, siempre vuelves. La verdad que muchísimas gracias por compartir conmigo estos momentos con la gente. Estás en todas con tu público peruano que te extraña también. Y bueno, queremos saber qué mensaje nos podrías dar a todos en estos momentos. Lo que siento estos días, siento que es un momento en el que el planeta nos está hablando que debemos dejar de vivir en automático, hay que apagar ese botón. La vida nos lo apagó automáticamente y en este momento tenemos que despertarnos todos los días y ser conscientes de lo bueno, de lo malo y vivirlo con la gente con la que hoy se supone que es la familia y las personas más importantes en nuestra vida. Entonces creo que es momento de reflexionar y de reinventarse, no solamente para conseguir dinero, sino en qué van a gastar el tiempo. Gástenlo en cosas productivas, no solamente con dinero, que produzcan dinero, sino que les produzcan felicidad a ustedes y a los que los rodean. Ese es mi consejo. Muy lindas palabras. Desearte pues que estos días junto a Grace y tu familia pues sean unos días llevaderos también. Estamos a la expectativa de sus nuevos proyectos, de bueno, qué cosas y temas van a sacar también para el público. Pero les mando un beso para ti, Mike. Muchísimas gracias. Otro para ti, cuídate mucho. Aprovecha esa vista que tienes ahí en tu ventana. Y disfruten allá en Perú, que allá les llevo pronto. Gracias. Un beso.